Holgersson. El duende. En un pueblecito al sur de Suecia, la primavera había comenzado. Los árboles mostraban las primeras hojas verdes y por todas partes salían brotes nuevos. Los prados estaban radiantes y en las partes más húmedas salían las primeras flores. Las matas que crecían sobre las pequeñas tapias habían adquirido un color pardo brillante. ¡Corred, corred! ¡Vamos, deprisa, deprisa! Holger Nilsson y su esposa eran simples granjeros. Su granja tenía el tamaño de un jardín. Cuando vinieron a vivir aquí, no tenían más que un cerdo y unas cuantas gallinas. Pero como eran muy trabajadores, muy pronto tuvieron vacas y gansos. Como todos los domingos por la mañana, los padres se preparaban para ir a la iglesia. ¿Nils? ¡Nils Holgersson! ¿Sabes dónde estará el chico? Si no nos preparamos ahora, llegaremos tarde a la iglesia. No, no lo sé. Le he buscado por todas partes. Debería dar de comer a los gansos. ¡Nils! ¡Nils! ¡Hijo! ¡Nils! ¡Yupi! ¡Ay, garrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Yuhu! ¡Ay, ay! ¡Apartaos del camino! ¡Corred, deprisa! ¡Ahí viene Nils! No te aflijas, Sasa. Ya sabes cómo es Nils. No hay quien lo cambie. ¿Has encontrado a Nils? Esta mañana, después del desayuno, le he dicho que esta vez no estoy dispuesto a ceder. Hoy se viene con nosotros a la iglesia. Sí. Oh, pero si no tienes nada de comida, seguro que tienes hambre, pobre grumo. Eso es trabajo de Nils. Sí, ya lo sé. Pero no puedo dejar que el animalito se muera de hambre. Después de todo, es un ser vivo. Le hemos regalado el hámster para que aprenda a ser responsable. Nils es quien tiene que ocuparse del animal. Él debe darle de comer. Sí, ya lo sé, pero el pobre animal me da pena. Si lo dejásemos en manos de Nils, ya se habría muerto. ¡Yuhu! Oh.
rasguñillo. ¡Ay! ¡Martín! ¡Sal de ahí! ¡Martín! ¡Estando quieto! ¡Ahora! ¡Ya te cogeré! ¡Ya te tengo! Este chico. ¡Martín! ¡No! ¡Párate! Ven aquí, Nils. ¿Dónde has estado, hijo? Te hemos buscado por todas partes. Ha estado otra vez a la casa del pobre ganso, persiguiéndolo y martirizándolo. Nils, haz el favor de entrar en casa inmediatamente. ¿Pero por qué, madre? No entiendo por qué. Padre, ¿qué te pasa? Y tú me lo preguntas, ya te he dicho que no maltrates a los animales. ¿Qué mal he hecho yo ahora? Solamente he jugado un poco con Martín y solo... ¡Ya basta! ¡Suéltame, padre, por favor! ¡Ay, suéltame, padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame, por favor! Si no nos vamos, llegaremos tarde. Las campanas están sonando. Sí, de verdad no he hecho nada. Os aseguro que no he hecho nada. Solamente estaba jugando. ¿A eso le llamas jugar? Ahora ve con tu madre. Hablaremos más tarde. Sí, padre. Te lo ruego, Nils. Vamos. ¡Claro! ¡Nils! ¿Qué vas a hacer, hijo? Oh. ¡Suéltame, madre! ¡No quiero ir a la iglesia! ¡No quiero! ¡Por favor, Nils! ¡No quiero ir con vosotros a la iglesia! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Oh, Nils! Si no nos vamos ahora, llegaremos tarde. ¿Por qué no se ha cambiado? Porque... no quiere venir con nosotros. ¿Así que no quieres venir con tu madre y conmigo a la iglesia? Sí, padre. Bueno, está bien. Pero tienes que prometerme una cosa. Sé bueno y lee aquí el sermón del día, Nils. Sí. Pero procura leerlo detenidamente y enterarte bien. Cuando yo vuelva, te preguntaré sobre cada página, Nils. Trae el carro, por favor. Sí. El sermón tiene 14 páginas y media. ¿Qué? Si quieres terminarlo, tendrás que empezar enseguida. Y no olvides que después te haré preguntas sobre cada pasaje. Sí, padre. Nils, haz lo que tu padre te dice y procura leerlo bien. Sí, madre. Estaréis contentos. Os las habéis arreglado muy bien para obligarme a aprenderme el sermón. ¿No te da vergüenza, Nils? Esto ha estado muy feo. Sí, mamá. Hasta la vista, Nils. Y no me des ningún disgusto. Y fuera ya es primavera. Ahora estarán diciendo otra vez que yo seré un don nadie. Por fin puedo jugar con la escopeta de papá sin que me lo prohíba nadie. ¡Nils! Padre. Yo... ¡Me haces daño!
Quédate aquí sentado y no te muevas hasta que volvamos. Estoy hablando en serio cuando te digo que luego te preguntaré el sermón, Nils. Sí. Y quítate el gorro en casa. ¡No! Es la hora. Si no salimos ahora mismo, llegaremos tarde. Ya estoy listo, ahora voy. ¿Me has entendido, Nils? Sermones más breves. Ay, estoy tan cansado. Trae, yo te ayudaré. Tan salvaje y tan malo. Es perezoso y vago y en el colegio no estudia nada. Es una lástima. El chico es tan inútil que apenas sirve para cuidar de los gansos. Ya ni sé lo que debo hacer con él. Simplemente no me obedece. Ah, si Dios quisiera librarle de esa maldad y darle un corazón nuevo. Es una pena. Será muy desgraciado y nosotros también. Era un niño tan cariñoso. Toma, aquí tienes. Menos de una piedra. Sal, grumo, ven. Y media. Demasiado largo. No, no me puedo dormir, de lo contrario no terminaré con el sermón en toda la mañana. Mi padre me preguntará cada página y si no me lo sé lo voy a pasar muy mal. Thank you.
Un tonto. Bueno, vale, ya me has visto, así que déjame libre. Creo que me merezco un trato más amable. Desde hace años estoy haciendo el bien a tus padres. ¿Y qué bien me vas a hacer a mí? Te doy una moneda. ¡De oro! Tan grande como la tapadera de un reloj de bolsillo. Sí. Guárdala y déjame libre. Toma. Sí, gracias. Creo que hasta ahora nadie se ha comportado así con un duende. No es suficiente. Eres un niño muy malo. ¿Qué más quieres de mí? Haz magia y méteme el sermón en la cabeza. Ni pensarlo. Tú mismo tienes que leerlo. Pero no lo quiero leer. Tiene 14 páginas y media. Te doy una cadena de plata. No, quiero tener el sermón en la cabeza. Yo en tu lugar tendría más cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No creerás que yo tengo necesidad de responder a tus preguntas, ¿verdad? Déjame libre y te daré una moneda de plata antigua. Es mi última oferta. Prefiero tener el sermón en la cabeza. Primero déjame libre. Vale. ¿Y el sermón? Enséñame tu mano, Nils. Aquí tienes mi mano. Pon el sermón dentro porque si no te cogerá. Sí. Te lo advertí. Nadie me creerá. Mi padre y mi madre dirán que ha sido un sueño. Ay, será mejor que me lea el sermón. Si no... ¡Uy! ¿Pero qué pasa? ¿Es que el duende lo ha encantado todo? La mesa y la silla.
¡Sí, soy yo! ¡Me han cantado a mí! ¡Duende, duendecillo, ¿dónde estás? Lo tengo que encontrar. ¡Duendecillo! Vaya lío que te han metido, Nils Holgersson. Te debería dar vergüenza. El duende ha desaparecido. Parece que esta desgracia va a durar. ¿Sabéis una cosa? Nils Holgersson se ha convertido en duende. Cuando yo iba a comer los granos, siempre los derría. Era muy malo. Muy malo, muy malo. Mira, mira, el pulgarcito. ¿Dónde ¿Quién está? ¿Lo habrá hecho? ¿Quién lo ha hecho? Nils no podía creer que se hubiera convertido en un duende. Seguramente es solo un sueño. Lo habré imaginado, pensaba. Si espero un momentito, volveré a ser una persona normal. Pero pensara lo que pensara, seguía tan pequeño como antes. Su pelo rubio, las pecas en su naricilla, todo se quedó como estaba, pero mucho, mucho más pequeño. Entonces comprendió que algo extraño le había ocurrido. Pero lo que no podía imaginar es que todo esto sería el principio de una gran amistad y de un maravilloso viaje con los gansos silvestres.